Según la reclasificación de estas materias primas no ferrosas y su posterior procesamiento, logran valores agregados. Con ello, incrementan hasta en 12 veces el precio para la comercialización en el mercado nacional y foráneo. De esa experiencia que ponen en práctica, logran el 100% de las ventas por concepto de exportación, que este mes representó, por ejemplo, unos 3 millones de pesos. El cobre, este mes, que es el pilar fundamental de esta brigada nuestra, que tenemos un plan de 11,2 toneladas, vendimos 12,3 toneladas. O sea, lo sobrecumplimos. El bronce igualmente es el segundo producto que más aporta a la exportación, también lo sobrecumplimos en este mes. Y el acero inoxidable es el que tenemos más deficitario en este momento. Se están haciendo otras gestiones a nivel estatal para incrementar la recuperación de este producto. Para este colectivo, el 2021 impuso grandes retos. Uno de ellos fue la paralización temporal en el área de la chatarra ferrosa ante la falta de los gases industriales. Actualmente, el reinicio de la actividad hará posible las entregas al laminador de Las Tunas, entidad que requiere del acero para sustentar las demandas empresariales. Hay que destacar realmente que los esfuerzos en la producción de que van con destino a la exportación, sí hemos trabajado realmente fuerte en eso. Y no a partir de las unidades físicas, sino a partir de la calidad con que esos renglones se han ido exportando. O sea, se clasifica hasta lo más mínimo para lograr mayores valores y, lógicamente, que el cliente se sienta mucho más satisfecho con las producciones nuestras. Por su parte, la planta de procesamiento de desechos plásticos también marca las pautas productivas en el desempeño de la empresa Cienfueguera. Aquí llegan alrededor de 120 toneladas de plásticos mensuales, que es nuestro plan técnico productivo, de las cuales se comercializan a las entidades que se dedican a la fabricación de implementos hidráulicos fundamentalmente pertenecientes a las industrias locales. Y también nosotros nos dedicamos, como parte del cierre de nuestro ciclo productivo, a la fabricación de mangueras, tuberías para riego y otras producciones alternativas. Queremos fabricar la fibra de PEC. Ya tenemos la máquina. Tenemos que comenzamos a hacer las primeras pruebas, calibrarlas para lograr un producto final de buena calidad. Esto es algo que no se fabrica en Cuba y la vamos a comenzar a hacer nosotros. Es de multiuso. Reanimar la actividad en este último trimestre del año es de los propósitos de este colectivo Cienfueguero, justo cuando este 7 de noviembre se celebra el aniversario 60 de constituida la red empresarial para el procesamiento de materias primas en el país. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.